negative, but this guy deserves every last boo he gets here tonight. His capacity crowd is on its feet. They can't wait to get this triple threat match started. Me either. Deportes y bienvenidos al episodio número 31 en el WWE 2K16 Money in the Bank. Sí señor, Dolph Ziggler, Seth Rollins, Chris Gable en un combate de triple amenaza por el título intercontinental. Ahí hacía su entrada el de Hollywood, Florida, o mejor el de Cleveland, Ohio. Creo que es de Cleveland, Ohio, ya lo decíamos en otros episodios. Y entra Seth Rollins, el futuro indiscutido. Entra el arquitecto del futuro que actualmente está reconstruyendo. Bueno, no sé qué haya pasado. Estoy grabando esto obviamente antes del Royal Rumble. No creo que haya regresado seguramente. Y las reacciones espero las tengan en el mismo combate que viene en este episodio contra Goldust. Se los voy adelantando para que ya lo vean sabiendo spoilers del Royal Rumble y del Raw de ayer. Pero pues bueno, esto lo estoy grabando en sábado. Tengo que serles completamente honestos. Es un falso live, si lo quieren. Bueno, los falso live es cuando no estás grabando los comentarios en directo. Bueno, ahí Outconsumer ya lo he explicado antes. Estamos aquí, combate intercontinental, Money in the Bank. Me hubiera gustado participar en el combate del Money in the Bank, pero vamos a enfrentarnos a Seth Rollins y a Dolph Ziggler en el que promete ser un tremendo combate por esa presea, por ese título bañado en oro y en blanco. ¿Es Seth Rollins el que nos va a quitar el título? ¿Es Dolph Ziggler o retendrá Chris Gable con esta nueva apariencia? Fue al peluquero, fue al barbero. ¿Qué les parece en la sección de comentarios? A mí me encanta cómo se ve. Comienza el combate y claro que Chris Gable va directo contra Dolph Ziggler. Seth Rollins es un miembro de la autoridad a pesar de que nos haya atacado en el episodio pasado. Y vemos, nos aliamos para atacar a Dolph Ziggler, los pisotones. Seth Rollins y Chris Gable. ¡Ojo, ojo, Chris! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué está sucediendo? Chris Gable ataca a Dolph Ziggler con el puñetazo, después la patada. Y aquí puede buscar un DDT. ¡El DDT castiga a Dolph Ziggler! Entra Seth Rollins, que según yo ya estaba dentro del ring. Es la oportunidad de Seth Rollins y Chris Gable. ¡Nos da la vuelta! ¡Nos va a atacar Seth! No, ¿qué está haciendo? ¿Qué? ¿Que nos rindamos? Que nos rindamos. ¿Sabes qué? Creo que Seth Rollins está diciendo que nos rindamos. ¿Cuál será la decisión de Chris Gable? ¿Es esto parte del plan de Chris Gable? ¿Se rendirá o luchará contra Seth Rollins? ¡Se rinde Chris Gable! ¡Se rinde Chris Gable! ¡Entrega su alma a la autoridad prácticamente! ¿Qué está planeando Chris Gable? No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, ya saben que sí lo entiendo. Es con lo que he leído en sus comentarios y el plan que tengo propuesto. Seth Rollins es el nuevo campeón intercontinental y Chris Gable le aplaude al futuro. Vean, gracias viejo, le dice Seth Rollins, y Chris Gable simplemente está callado. Y vamos a hablar de la decisión rápido después de lo que sucedió en Raw y en Royal Rumble. Lea el estudio, sé que a alguno de ustedes no les va a gustar, pero recuerden que esto es un videojuego. Es una historia, estamos del lado de la autoridad, quiero ser congruente en ese sentido. Y ya saben que tengo un plan. Pues que puede ser simplemente aliarme con Seth Rollins. Probablemente puede ser un perro de la autoridad y ser el próximo Triple H. O si traicionar a la autoridad, destruirla desde dentro. O a lo mejor conseguir el título de la WWE gracias a la autoridad y seguir aliado a la autoridad. Hay muchas teorías, hay muchas propuestas, muchos de ustedes ya las dicen en la sección de comentarios. Y bueno, discutamos, hablamos de lo que sucedió anoche en Monday Night Raw después de Royal Rumble. Y lo que sucedió en Royal Rumble, mi pequeña opinión, comentario. ¿Pequeña opinión y comentario? Carlos, ¿que eres idiota o qué? El Royal Rumble fue un tremendo pague por evento, el inicio, el desarrollo, muy, muy contento, hasta el resultado, que ese sí me dejó un mal sabor de boca, y ustedes lo leyeron en mi Twitter, le estuve dando seguimiento al Royal Rumble, también lo hago con Roy, si tengo tiempo seguramente lo estaré haciendo con NXT o SmackDown. Repito, si tengo tiempo, pero bueno, hablando de los combates, Dean Ambrose contra Kevin Owens fue fenomenal, fenomenal combate, lo mejor que hemos visto en mucho tiempo. Kalisto retomando su título de Estados Unidos, por cierto,
tuvo Dean Ambrose, retomando él su título en los Estados Unidos y sigue como campeón. Muy bien, voy a hablar un poco menos de lo que sucedió en Raw, porque lo genial que sucedió en Raw va después, obviamente, lo de Royal Rumble. También tuvimos la pelea de las divas, que tengo que ser honesto, fue un muy buen combate de divas, tengo que admitirlo. Y al final fue un mejor con Sasha Banks llegando y parece que viene un triple amenaza en Fastlane por el título de las divas. Todo muy bien hasta ahí, después llega el combate real. Bueno, también tuvimos el combate por los títulos en parejas, que por cierto, ese combate se lo robó Big Langston con una tremenda actuación. Y tenemos la batalla real. Roman Reigns entra primero, después entra Rusev, pero lo verdaderamente importante es que AJ Styles es oficialmente un miembro de la WWE. Yo no lo puedo creer, estoy, de verdad que flipo, no lo puedo creer. AJ Styles en la WWE, también está en NXT. Austin Aries, oficial estos dos anuncios. De verdad, me va a volar la cabeza. Son dos leyendas de la lucha libre que por fin, finally, están de regreso. Bueno, no de regreso, están en la WWE, mejor dicho. Estoy muy contento. AJ Styles entró, dio un muy, muy buen combate. Fue eliminado por Kevin Owens, que también podría ser un gran combate en WrestleMania. Y después tuvimos la victoria de Triple H, que hablando de historia y lo que representa la victoria de Triple H, es buena. Y creo que era una muy buena opción considerando las demás opciones. Carlos, entonces, ¿por qué te decepcionó? Porque tuvimos que recurrir a una leyenda de la lucha libre. Me hubiera gustado que las lesiones permitieran que Seth Rollins estuviera aquí, que Cesaro estuviera aquí, que algunas otras estrellas de NXT como Finn Balor hubieran estado en el Royal Rumble. No hubieron prácticamente ningún regreso, solo AJ Styles, si no es un regreso, más bien fue un debut. De ahí en más no hubo ningún regreso, no hubo ninguna sorpresa en el Rumble. Ya todos sabíamos o teníamos el pensamiento, yo lo dije en mi video anterior, que pensaba que iba a ser Triple H el que iba a entrar, y yo proponía como los dos campeones más posibles a Triple H o a Brock Lesnar. Creo que Brock Lesnar se estará enfrentando a la familia Wyatt en WrestleMania, es un pensamiento. Probablemente intervengan en el triple amenaza que tenemos en Fastlane por el título, por una oportunidad titular en WrestleMania contra Triple H. Repito, estoy algo decepcionado con que sea Triple H el campeón. Algo decepcionado no significa que diga, no, esto fue pésimo, fue horrible, no vean la WWE. No, de verdad creo que estamos en la mejor época en mucho tiempo en la WWE. Las firmas de AJ Styles y Austin Aries ayudan muchísimo. Seguramente también se unirá al Bullet Club. Todo el talento, ya lo decía, es la mejor época que hemos tenido. Por cierto, vean el RKO de Goldust, Chris Cable, qué demonios. Es el mejor roster en la historia de la WWE, probablemente en la historia de cualquier compañía de lucha libre. Y eso me tiene muy contento y me tiene muy esperanzado. Sé que va a haber una transición en la WWE, como siempre habrá en todos los deportes, en todo lo que se le ocurre. Siempre hay el cambio generacional, quieras o no. A veces es mejor, a veces no es mejor, o se va convirtiendo mejor. No es como que de inmediato vamos a tener a leyendas como Shawn Michaels, como Stone Cold, como La Roca, como el mismo Triple H. No, no es así de sencillo. De verdad, estoy muy esperanzado. El Royal Rumble fue muy bueno. Y hablando de lo que acaba de suceder en el Raw, estoy grabando esto el lunes, en la noche después del Monday Night Raw, regresó La Roca. If you smell what the Rock is cooking. Regresó La Roca con un tremendo segmento que tuvieron con los de Nuevo Día. No se los spoiló para que lo vayan a ver. Seguramente estará en el canal de YouTube de la WWE. Y también tuvimos una tremenda, tremenda pelea que para mí se robó la noche. AJ Styles contra Chris Jericho. Yo estaba llorando de la alegría de ver ese combate, de ver a esos dos exponentes, esas leyendas de la lucha libre. Para mí fue un sueño hecho realidad, tengo que decirlo. Y después, todo lo demás fue un Raw decente, en buenos términos. Después, tener a La Roca, a AJ Styles y Chris Jericho antes del main event, no creo que haya sido lo más inteligente. Ahí se sentí que bajó un poco la intensidad del Raw de esta noche. Pero les repito, creo que hay muchísimo futuro por delante. Cuando regresen los que están lesionados, cuando suban los que están en NXT, con lo que ya tenemos actualmente, se viene para la que a mí parece ser en el papel la mejor época en la historia de la WWE. Y pues bueno, espero que sigan disfrutando este episodio. Vamos a continuar con lo que grabé obviamente antes de este segmento, donde hablo de lo sucedido en el Royal Rumble ayer y hoy en el Monday Night
Rock. Continuamos con este episodio que ya empezó tremendo, muy calientito. No puedo esperar por leer los comentarios, las teorías, todo lo que se les ocurra sobre qué está haciendo accionar así a Chris Cable. Todo eso y más en esta carrera que la seguiremos desarrollando hasta el WWE 2K17 seguramente, o con el universo de la WWE. Continuamos con este tremendo episodio. Muchas gracias por todo su apoyo. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! Después vemos que Seth Rollins está enfrentando a Wade Barrett, pero la autoridad nos ha indicado que salgamos a apoyar a Seth Rollins, y así lo hace Chris Cable, que me encanta su nuevo look. Me encanta el nuevo look de Chris Cable, se ve asesino, se ve tremendo, se ve increíble. Me encanta cómo quedó, y seguramente ya bajé la aplicación del Creation Studio y estoy viendo cómo puedo ahí añadir algunos logos, algunas ideas que ahí tengo. Si ustedes tienen alguna idea, me la pueden mandar, una propuesta de logo de una imagen, me la pueden mandar al Facebook, seguramente la estaré checando. Pero pues bueno, estamos en este combate Wade Barrett contra Seth Rollins. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará planeando Chris Cable? Vemos que Chris Cable aquí decide interrumpir el pin, que por poco lo pierde Chris. No, en realidad por poco no lo pierde, y simplemente casi nos expulsan. Este es un combate que debería ganar Seth Rollins con facilidad, pero aún así Chris Cable lo está apoyando. Vean ahí distrayendo al árbitro, aunque aquí Wade Barrett está castigando a Seth Rollins, y viene el pedigree. Este es su finisher, ¿no? El curb stomp que nos aplicó a nosotros, una cucharada de nuestra propia medicina, nos mandó al día del juicio cuando nosotros es lo que hacemos. Él lo hacía antes, yo lo sé, pero bueno, este combate parece haber terminado con la ayuda, con el apoyo de Chris Cable. 1, 2, 3, el conteo llega a 3 y Seth Rollins gana el combate. La autoridad domina la WWE con toques de maldad, con la raíz de toda la maldad debajo de la autoridad. Así lo celebra Seth Rollins y así lo celebra Chris Cable. Leales youtuberos, ¿es este el nacimiento de un tag team? ¿Es este el propósito de Chris Cable? ¿Él quería aliarse a Seth Rollins, a la autoridad? Eso nos pregunta exactamente Renee Young, la hermosísima Renee Young. Bienvenida de vuelta, vamos a hablar de lo sucedido esta noche y hablemos de Seth Rollins. ¿Qué nos vas a preguntar? Parece que os lleváis muy bien. Órale, Renee Young, que ya es español, castellano. Pero bueno, nos pregunta si es el inicio de un nuevo tag team. Y leales youtuberos, en la sección de comentarios me gustaría que hasta propongan nombres, porque ha nacido un nuevo tag team, todavía poniendo más clavos en el ataúd de la traición de Cable a Roman Reigns. Los dos tipos más duros del planeta han aliado fuerzas. ¿Sabes qué puede suponer eso? Es el inicio de un tag team tremendo que va a destruir a todo el que se oponga ante ellos. El mundo no está preparado para lo que nosotros le tenemos preparado. Es el nacimiento de este tag team. Una de las peores noticias, hablando de Bad News Barrett para el universo de la WWE. No, no me interesa Bad News Barrett. De verdad, no me interesa. No quiero iniciar otra rivalidad con él. Que se vaya. No me interesa que se... De verdad, no me interesa. Ya iba a decir una sinfín de estupideces. Pero bueno, no me interesa. Que se vaya al carajo Wade Barrett. Leales youtuberos, inicia un nuevo tag team. Pueden poner en la sección de comentarios sus propuestas del nombre del tag team. Seth Rollins y Chris Cable. Repito, yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar, y sobre todo los que son aficionados a Roman Reigns. Recuerden que esto es una historia, esto es un videojuego. Somos heel, estamos atendiendo a lo que debería ser un heel. En su momento, en esta misma carrera, seremos face, probablemente para terminarla antes de que salga el WWE 2K17, tal vez antes. No sé qué va a suceder. Y ahora que ya no somos los campeones intercontinentales, que por cierto, muchos me preguntan, Carlos, ¿cuánto vas a durar con él? Yo no quería durar mucho por lo mismo que queremos perseguir otros títulos, todos los títulos disponibles en mi carrera. Así que ya ganamos el de la NXT, ya ganamos el Intercontinental, y ahora toca ir por un nuevo título. Así sale Chris Cable haciendo su entrada, y vean que nos interrumpe. Creo que es Connor, no, es Victor el que nos interrumpe. Victor, estoy acá, viejo. Yo soy el comentarista. Carlos, por favor, unas cachetadas para que reaccione. ¿Qué está haciendo Víctor? No comprendo. Va a la mesa de los comentarios, de nuestros compañeros de comentarios en inglés. Ahora se sube al ring. Supongo que quiere interceptar a Chris Cable. Chris Cable continúa haciendo su entrada y parece que no ha notado la presencia de Víctor. Y ahora sí utiliza las cuerdas para castigar a Chris Cable. Y otra vez se sale del ring. Bueno, ahora Chris Cable utiliza la escalinata para regresar al ring e intenta buscar a Víctor, pero Víctor lo recibe ahí con un tremendo puñetazo. Sale, ojo con esto. Cuidado, Chris utiliza el filo del ring para castigar al juez de la maldad.
parece que ha iniciado una rivalidad nueva porque ha iniciado un tag team nuevo. Seth Rollins y Chris Gable irán por los títulos en parejas. Este será los títulos por los que iremos ahora, los títulos en parejas. Muchos lo pedían que fuéramos por ellos e iremos aliados a Seth Rollins y la autoridad. Seguramente tendría que ser más rápido y más fácil. También por ahí va parte de mi decisión. Recuerden que no les quiero spoilear todo por dónde van estas decisiones. Y más de uno de ustedes ya lo debe estar descifrando. Alguno, vemos ahí el golpe al árbitro. Me cae mal, dice Chris Gable, y golpea al árbitro. Pero Víctor toma el control, toma la posibilidad, lo lleva a las cuerdas. Y Chris Gable no logra contrarrestar, sale de ellas. Y ojo con Víctor, que tiene el control de este ataque. Y ojo que puede venir un oh my god moment. Y lo retira la mano de las cuerdas y tómalo en tierra con un tremendo DDT. Parece que ha nacido una nueva rivalidad con The Ascension, que esperemos que sea The Ascension de NXT, no lo que está actualmente en la WWE con Stardust. Pero bueno, vamos a ver qué dice Renee Young ahora que nos ha atacado Víctor. Y simplemente lo que le vamos a responder a Renee Young es que Víctor no sabe con el que se ha metido. Nadie me hace eso, nadie le hace eso al rostro, la maldad de la WWE, que ha formado un nuevo tag team con Seth Rollins, que es un perro de la autoridad por ahora. Por lo pronto, aún desconocemos la agenda de Seth Rollins, si quiera seguir siendo un perro de la autoridad, si esto sea todo un plan para convertirse en el máximo campeón de la WWE. Hay muchas posibilidades de historia, hay muchísimas posibilidades, lo que genera la unión con Seth Rollins, esta rivalidad, esta persecución por los títulos en pareja. ¿Qué pensará Roman Reigns de esto cuando nos fue a ayudar? Cuando nos fue a ayudar, cuando la autoridad nos atacaba, Roman Reigns fue el que nos fue a ayudar y ahora nos aliamos a la autoridad y a la máxima figura de la autoridad. No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer lo que está sucediendo. Vean, no va a perder. Esta es una respuesta que nos dio en realidad aspectos positivos, pero es que veo los inicios de las oraciones y yo digo, bueno, esta respuesta sí es algo como diría el personaje de Chris Gable, no cualquier personaje genérico, pero bueno, ya dejamos eso de lado. Leales youtuberos, vemos que hemos bajado de posición, no entiendo por qué, pero si nos acabamos de unir y somos los últimos, no se puede bajar más que eso. Vamos a perseguir el título en parejas que tienen actualmente. No me sale. Pero bueno, leales youtuberos, eso es todo en este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes y los bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras, dejar sus comentarios, sus teorías de lo que está sucediendo en este mismo mi carrera con Chris Gable. Si está haciendo bien, si está haciendo mal, o como ustedes consideren de verdad. Yo sé que a algunos no les va a gustar. Me disculpo por los que no les va a gustar. Recuerden que no puedo complacer a todos y estoy siguiendo este gimmick, este camino que hemos decidido tomar. En fin, en son de un contenido de entretenimiento, algo distinto a lo que ven actualmente en la WWE, con contenido de WWE claramente, y después seguiremos avanzando este camino. También, ¿qué opinan de lo sucedido en Raw, en Royal Rumble y lo que pueda venir en el universo de la WWE? Muchas gracias, ya saben, mis redes sociales aquí abajo, y no olviden suscribirse si este es su primer video, también suscríbanse acá si no conocen lo que hago por allá, y que ahí nos olemos. Disfruten sus días.